Nuestros últimos minutos, Miguel Ángel. Sí puede hacer algo que no hace. Ya pueden los mercaderes de armas, los fabricantes y mercaderes de armas, fabricar todas las armas posibles, las largas, las cortas, el parque, las granadas, etcétera. Y pueden, como hicieron en la Operación Rápido y Furioso, cuya verdadera índole ha quedado clara en el Congreso norteamericano, ya pueden montar maniobras para introducir armamento en México. Pero hay una autoridad mexicana que presumiblemente debería ser capaz de frenar el ingreso de las armas. Lo que le concierne al presidente de México no es increpar a los fabricantes de armas que están en su negocio. Lo que le corresponde es impedir que ese comercio de armas sea eficaz en México, detener armamento. Y ahí mismo dijo que habían detenido 140 mil armas, pero no han sido las suficientes. Las aduanas mexicanas son, en el mejor de los casos, porosas. Bueno, está el caso del Rápido y Furioso. Sí, si no es que están podridas. Miguel Ángel, en el mismo discurso, tuvo una frase para culpar a ese trasiego de armas de las miles de muertes en México. Es el trasiego de armas, no la guerra declarada por él. No, pero las armas no se disparan solas. No, y además no se entran solas. No entran solas, ni, no entran solas, ni tienen patitas, ni manitas, ni se disparan solas. Y aquí ¿no? lo que dijeron en el informe, por ejemplo, de la semana pasada, hace dos semanas, este informe que se presentó en Nueva York, que habíamos conversado aquí de Kofi Annan, y Zedillo mismo, y Gaviria, había un punto ahí muy específico, por ejemplo. Dicen, cuando hay una escalada armamentista, ¿no? O sea, cuando el gobierno toma la decisión de atacar con una lucha militar, ¿no? Evidentemente el otro lado también se refuerza. Claro. Entonces realmente lo que genera la demanda desmedida es la dinámica de una guerra. Es la dinámica de una guerra. Entonces, yo creo que está bien que Calderón haya exigido allá que detengan el flujo de armas, está bien, pero como dice Miguel Ángel, es una gran hipocresía. Pero ni siquiera pide que se detenga el flujo, sino la producción. Claro, que es otra cosa. Otra cosa. ¿Sí? Exactamente, pero sí, es la hipocresía lo que llama la atención aquí y la falta de que él mismo asuma que él mismo es el que está empujando esta escalada armamentista entre los dos bandos. Sí, como dice John, que le dijo a El Universal en una entrevista, lo que le preocupa es el juicio final. Dios tendrá que comprender antes que nada las 40.000 muertes. Dios mismo. ¿Qué pasa con esas 40.000 muertes? Que llegarán más a 50, que los muertos norteamericanos en Vietnam. Si es que le conciernen estos asuntos. Sí, Dios se ocupa de eso, ¿no? Los 40.000 muertos tendrá que ponerlos aparte para ver a Felipe Calderón el creyente uncido ante el mandato divino. Pero si ese es el referente de las acciones, perdón, yo con el debido respeto a cualquier creencia religiosa de cualquier persona, me aterra mucho. Claro. Me aterra mucho porque no tenemos un referente primero para los ciudadanos de todos los días, del pan nuestro de cada día. En primer lugar, no puedes exigir que todos profesen la misma fe, ni siquiera que todos crean en algo. Hay quienes no creen y son tan respetables como los que creen. Entonces, digo, me preocupa mucho que esto sea el gran rasero de la actuación política de alguien, ¿no? Pero todo bueno, esto, perdón, ya sé todo que esto llevaba, como lo dijo Ricardo en la primera parte de nuestro programa, a tener un efecto sobre el Estado de México y el proceso electoral que allí se vive. ¿Lo tuvo? ¿Ha influido? No, ¿sienten parece ustedes que haya influido? No, no parece. El Estado de México, hay algo extraño, ¿eh? No se han divulgado muchas encuestas, ¿eh? Nomás hay un vacío, hay uno que supuestamente es un tracking poll de todos los días, no me acuerdo quién lo hace. Sí. Pero hay que acordarse porque es una empresa que tiene intereses políticos directos. Claro, ese es el gabinete de estrategia. Exacto. De investigación. Ese es el único que está haciendo. Llévanos Sáenz. Es lo único que está haciendo un tracking así cotidiano, pero nos falta otras encuestas. Con una evidente intención, que se produzca el resultado que anuncia. Claro. Que se fabrique, que la gente termine creyendo que lo que dice esa encuesta, ese
sondeo cotidiano. Porque como se hace diario, pues y esto que por lo tanto forma parte de la propaganda electoral del PRI. Y ese gabinete, esa empresa encuestadora, es algo más que una empresa encuestadora, es una consultoría política que presta servicios a quienes contratan sus encuestas, servicios de otra naturaleza, de asesoría política. Y que donde están políticos del pasado que tienen oscuridades también, Miguel Ángel. Como el secretario particular del presidente Cedillo. Llama la atención algo, porque sé que ya el tiempo se nos termina. Da la impresión, independientemente que coincido con yo y Miguel Ángel, da la impresión de que efectivamente parece que va a ganar Erubiel Ávila. Me llama la atención también otra cosa, el discurso de Alejandro Encinas el jueves, llamando a los panistas o a los simpatizantes del PAN a no desperdiciar su voto en Luis Felipe Bravo Mena. ¿A eso les recuerda algo? Jorge Castañeda, Adolfo Aguilar Sincer, con el debido respeto, el voto útil en el 2000, si quieres sacar al pie de los pinos, no votes por Cárdenas porque no tiene chance de ganar. Oye, pero yo soy de izquierda, bueno, entonces deja al PRI de los pinos. No, quiero que se salga el PRI de los pinos, entonces vota por Fox. Entonces, algo así, y bueno, a lo que voy es a esto, da la impresión de que yo coincido que a lo mejor hay otras encuestas más realistas, pero que si gana, de todas maneras, inevitablemente, Erubiel Ávila, el gran mensaje de la elección en el Estado de México puede ser que el PAN ya no figura, que el PAN va a estar en un lejano tercer lugar y que el pleito del 2012 va a ser de dos. De dos. De Enrique Peña Nieto también muy probablemente y de quien esté enfrente o Ebrard o López Obrador. Y las izquierdas. Queda eliminado el PAN seguramente, es muy probable. Sí, esto que dices es interesantísimo, Ricardo. Creo que no podríamos ser tan radicales de decir que queda eliminado. Puede ser. Pero sí muy minimizado, eso, ¿no? Sí. Queda en tercer lugar, por lo menos. Sí, se va a un tercer lugar lejano. Como quedó Roberto Madrazo en 2006. Así es. Pero también se demuestra otra cosa. En los debates, Bravo Mena ve como su enemigo, no al que quería que fuera su aliado, e inclusive probablemente su candidato. Porque, sí, eso lo conversaban la semana pasada. Porque su pasada, disputa es por el segundo lugar. Claro, está peleando en segundo lugar. Sí, eso lo conversábamos la semana pasada, claro, justamente. Lógico, estamos en lo mismo, sí. La semana pasada justamente decimos eso, que eso es la gran batalla ahora del PAN, pelear el segundo lugar. Y esto también tiene que ver con todo lo más que hemos estado viendo, lo de Hank Ron, lo de la utilización de la PGR, las fuerzas militares para fines políticos, es que el presidente de la República se siente desesperado, ¿no? Entonces, esto no es una coyuntura favorable para la paz, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que estar muy atentos al respecto en este tema. Nos queda un minuto para cada quien para terminar nuestro programa, por favor, para sacar una conclusión o un comentario final sobre todo este proceso que estamos viviendo en relación con asuntos que tienen que ver con lo electoral, con la ley, con lo político. Más allá de las conjeturas que podamos hacer respecto de qué significa la prisión de Hank, hay un hecho escueto, un saldo real, que es el desprestigio inmerecido del ejército. Haberlo colocado en la situación de allanar un domicilio y hacerlo en la escena pública con estas dimensiones perjudica al ejército, que es algo que el país no necesita. Sí, claro. Las cámaras muestran a unos forajidos llegando y jaloneando al de señor de la policía. Sí. Yo insistiría nada más en que no son buenas noticias para el país este desgarramiento, esta falta de un liderazgo moral, esta falta de un juez que pueda gobernar para todos, no solamente para su partido, sino para todos, que se creen condiciones justas de competencia electoral en el país. No son buenas noticias. Vamos a seguir viendo estos rompimientos brutales que ya comentamos aquí. No hay reglas ya, y esto es muy preocupante porque mientras tanto seguimos sumidos en los mismos problemas de pobreza, de inequidad, etcétera, etcétera. Y en medio de una guerra, Ricardo. Sí, rápidamente, además, apelar a la sociedad, yo creo que la clase política otra vez se evidencia en su pobredumbre y tiene que ser la obra de la sociedad. Cifrar esperanzas tanto en lo de Cecilia como con los otros que participaron en el encuentro de Juárez. Tenemos que regresar algún momento a ese tema de la esperanza de la sociedad que se anda movilizando. Yo creo que es por ahí, en estos momentos tan difíciles, que podemos empezar a ver alguna luz, ¿no?, al final de este túnel. Tú habías propuesto ese tema y no nos dio tiempo para tratarlo.
En un minuto más, por favor. No, pues es una coyuntura muy interesante. Hubo dos pactos el 10 de junio en Juárez, ¿no? Uh-huh. Hubo uno que era el 8 de mayo, que se había presentado en el Zócalo en esta marcha, y el mismo 10 de junio se elaboró otro documento mucho más amplio. Entonces, el reto ahora es cómo integrar esas dos propuestas y que este movimiento realmente se convierta en algo más grande. No, se nos fue el tiempo. A mí me preocupa la simulación como una forma de ser nuestra, de los mexicanos, y los políticos son los grandes maestros de ella. No, yo creo que son los políticos, nosotros eximimos un poquito. Ricardo, muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, yo muchas gracias a usted. Nos vemos en 8 días. Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presentaron a John Ackerman, Virgilio Caballero, Miguel Ángel Granados Chapa y Ricardo Rocha en Encuentro.